pequeña aldea enclavada en un gran claro, circundado por bellos y espesos bosques, donde la gente es buena y tranquila. Perdón. La gente que habita esta villa suele ser tranquila y apacible, pero hoy, desgraciadamente, se muestran implacables y furibundos porque van a quemar vivo a un lobo feroz que atacó... En fin, creo que es mejor que la heroína de esta historia nos relate paso a paso los acontecimientos. Ella es... ¡Caperucita Roja! Hola, yo soy una niña que habita en una cabaña muy cercana a esta aldea. Vivo con mi madre y tengo una abuelita encantadora que vive al otro lado del bosque. ¿Mi nombre? Actualmente ya ni lo recuerdo. Todo el mundo me llama Caperucita Roja porque mi mami suele ataviarme con una caperuza de lana encarnada y por eso todos me dicen Caperucita Roja. Hoy me siento muy incómoda porque va a efectuarse una ejecución en la aldea y no me gusta que maten a nadie. Quisiera detener el tiempo y que todo se compusiera y marchara como había marchado hasta aquel día en que... Caperucita, Caperucita Roja, hija. Ya voy, mami. Ya estoy aquí, mamita. ¿En qué puedo servirte? Mi preciosa niña, siento mucho tener que interrumpir tus juegos, pero tu abuelita me manda un mensaje con el vendedor de uvas. La pobre está enferma y me pide que le mande sus medicinas y un buen pastel acompañado de un tarrito de rica miel. ¿Podrías llevarle esas cosas en mi nombre? Con mucho gusto, mamita. Yo lo haré. Pero debes tener mucho cuidado, ya que el bosque está lleno de peligros. No te preocupes, madrecita. Ya tengo edad para cuidarme. ¡Ah, qué bellas flores! Voy a cortar unas cuantas. Se las llevaré a mi abuelita en un precioso ramillete. Pero qué manjar más delicioso está ante mis ojos. Vamos a preparar el terreno. Esta noche cenaré como rico. Hola, bella niña. ¿Cómo te llamas? Yo soy Caperucita Roja. ¿Y tú? Yo soy un lobito domesticado, muy amigo de los niños. ¿Y tú? ¿A dónde te diriges? Voy a visitar a mi abuelita, que está enferma y que vive al otro lado del bosque. ¡Oh, cuánta ternura! Yo te acompañaría para protegerte con mucho gusto, pero ¡qué barbaridad! ¿Tengo que ir a trabajar? No te preocupes, lobito bueno. Yo conozco el camino y todos son mis amigos. Así que agradezco tu buena intención y sigo mi camino. Canta, Caperucita, canta. Yo tomaré el atajo hasta la casa de tu abuela y... ya verás. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Y yo, Agüe, soy Caperucita que viene a traerte tus medicinas, tus cositas que te mandó mi mamá. Adelante, mi niña. Pasa, la puerta no está asegurada. ¡Ja,
¡Sorpresa, anciana inútil! ¡Santa palabra! ¡Es el lobo malo! ¡Sí, sí! ¡Ven acá! ¡Que tu carne, aunque arrugada, también se puede comer! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Maldición! Lograste encerrarte en ese armario. Pero no hay problema. Ya te buscaré después. Caperucita no tarda en llegar y debo prepararme. Aquí estoy ya. Misión cumplida. Abuelita, abue, soy Caperucita y traigo tus encargos. Adelante, hijita de mi alma. La puerta no está asegurada. Hola, abuelita. Aquí están tus medicinas, tu miel y tu... ¡Mil gracias, Caperucita! ¡Mil gracias! ¡Abuelita! ¿Pero qué voz más rara tienes? ¿Por qué? Es por la influenza, mi amor. ¿Por la qué? Influenza, nenita. O sea, catarro, gripe, resfriado, etcétera, etcétera. ¡Ah! Estás enfermita. Lo olvidaba. ¡Pero qué veo! ¡También te crecieron las orejas! ¿Eh? Sí, sí, porque así puedo oírte mejor. ¿Y esos ojos tan grandes? Ah, pues son para verte mejor. Y estás toda cubierta de pelos. Bueno, ¿sabes? Es que estaba preparando un tónico para hacer crecer el pelo y se me derramó. Y mira cómo me dejó. Pero con tantos pelos puedo abrigarte mejor. ¿Y qué boca tan grandota, abuelita? ¡Ya basta! ¡Fuera máscaras! Mira, esta bocota no es bocota, sino hocicote, y es para comerte mejor. ¿Es el lobo? Sí, sí, el lobo astuto que te engañó y que va a comerte. ¡No, no, no! ¡Ven acá, deja que te coman! Escándalo que hoy en casa de la abuela. Echaré un vistazo. ¡Ven acá! ¡Ven acá que te voy a comer! ¡No corras tanto, por favor, niña! ¡Ah, maldito animal! ¡Finalmente te encuentro! ¡Toma! ¡Ay, colita, mi colita! ¡Ay, me la tiraste del escopetazo! Es menos de lo que te mereces, lobo asesino. Debería matarte, pero dejaré que te juzgue el alcalde. ¡Camina! Sí, 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 sí. Soy todo tuyo, todo tuyo. ¡Espere, señor cazador! ¡Quiero saber en dónde está mi abuelita! ¡Está escondida en el armario! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, mi colita cómo me arde! ¡Ay, ay, ay! ¡Abuelita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nietecita linda! ¡Abuelita! ¡Abuelita, cuánto te quiero! Sí, cazador, pero no vuelvas a dispararme en la colita. ¡Ay, ay, ay, ay! Y así fue como el lobo malo fue apresado por el valiente cazador y llevado ante el pueblo y el alcalde para ser juzgado. Naturalmente que fue declarado culpable y condenado a morir en la hoguera. Se había hecho justicia, pero Caperucita no estaba conforme. Sufría. No puedo aceptarlo.
mi padre que en gloria está y mi madre, así como mi abuelita, me enseñaron que no se debe quitar la vida a nadie. Nadie tiene derecho a terminar con una vida, aunque el sujeto que haya que ejecutar haya sido malo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar la ejecución del lobo? ¡Eureka! ¡Alto! ¡Alto! ¡Señor alcalde! ¡Vecinos de la aldea! Caperucita, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que deseas? Quiero que la ejecución del lobo sea suspendida. ¿Qué has dicho? ¡Que no maten al lobo, señor alcalde! ¿Pero estás segura de lo que pides, Caperucita? Sí, señor alcalde, completamente segura. A ver. Siempre supimos que eres una niña muy centrada, bien educada y de magníficos sentimientos, pero... ¿Pero qué, señor alcalde? Eso de pedir clemencia y abogar por un lobo asesino, devorador de gente, que estuvo a punto de sacrificar a tu abuelita y a ti, no tiene sentido. Es increíble. Sí tiene sentido, señor alcalde. Permítame usted y el pueblo entero hacerme cargo de la defensa del buen lobo. ¿Bueno este lobo? Más que bueno. Vecinos que están presentes, si este lobo atacó en tiempos pasados a los humanos, es por su propia condición de fiera. Mi padre me relató un día una historia enternecedora sobre un lobo y un santo varón que fueron muy amigos. Todos conocemos esa historia. Sí, la conocen, pero no la aplican. Papá me dijo que se gana más con miel que con hiel. Y si este lobo es malo, se debe sencillamente a que durante muchísimas generaciones, él y sus antepasados solamente han recibido de los humanos ataques, palos y persecuciones. Intentemos todos ahora tratar bien a todos los seres vivientes, aunque sean fieras. Convivamos con ellos, invitémoslos a ser buenos y estoy segura de que, como decía mi padre, lograremos grandes resultados. Sí, yo prometo cambiar. Cambiaré por ti, Caperucita, por la lección que me has dado. Y por recordar a mi ilustre antepasado, amigo del buen Seráfico. Eres digna hija de tu padre, que sin duda alguna, a juzgar por sus enseñanzas, era un hombre justo y sabio. Pero este animal debe ser castigado, aunque no sea muriendo en la hoguera. También he pensado en su castigo. Se le ha perseguido durante generaciones por comer carne, ¿no es así? En efecto. Bueno, ¿y eso qué? ¿Acaso es delito? No, precisamente, por tu condición de carnívoro. Pero se me ocurre que tu castigo debe ser privarte de lo que más te gusta. Así que, lobo come carne. Yo, Caperucita Roja, en nombre de mi pueblo, de mi padre y del señor alcalde, te condeno a vivir eternamente con nosotros, pero... convirtiéndote en lobo vegetariano. ¡No! ¡No! ¡Eso es peor que la muerte! ¡Ay, no! ¡No, clemencia! ¡Clemencia, por piedad! ¡No quiero dejar mi carnita! A menos que... prefieras que te vuele el pedazo de rabo que te queda. ¡No, señor cazador! ¡Mi colita es sagrada! ¡Pero qué tontos son ustedes! ¡Sí que sí! Yo adoro las lechugas en ensalada, las calabacitas, las zanahorias en puchero, las berenjenas al horno, las tortillas de huevo y papa, los romeritos, las jícamas y todos los vegetales. Hasta puedo darles algunas recetas que me heredó mi abuelo para los tiempos de escasez de carne. ¡Viva el lobo bueno! ¡Ha
Paz, hermano lobo. Paz, hermano cazador. Lobito, te quiero mucho. Ay, qué beso más tierno. Cuánto los quiero a todos. Desde hoy serás mi mascota. ¡Bravo! Colorín colorado, este cuento se ha acabado.